Buenos días. Les habla el Padre Miguel Soler desde Filipinas. El Evangelio de hoy es de San Marcos y dice así: En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó. No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, lo somos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo, Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso, el que quiera ser grande sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta, eh, por contraposición, los frutos de la gracia de Dios en el alma de los apóstoles. A los apóstoles los conocemos, los veneramos, como aquellos grandes hombres, que dejaron todo por Cristo, que predicaron el Evangelio en los lugares más lejanos, que fueron columnas y que son columnas sobre las cuales se apoya nuestra fe, que entregaron por Cristo su vida y su sangre, que murieron de las maneras más espantosas. Por eso hablamos de nuestra fe como una fe apostólica, como también la iglesia es apostólica. Después de Pentecostés los vemos predicar valientemente, hacer milagros, vivir pobres, ir a todo el mundo. Todo, todo un prodigio realmente del Espíritu Santo. Y, y decimos que vemos los frutos de la acción del Espíritu Santo porque hoy... De alguna manera se nos muestra el punto de partida. Esos grandes apóstoles que hoy veneramos, ¿de qué materia estaban hechos? Hoy lo vemos en el Evangelio de hoy, de la misma materia de la que estamos hechos nosotros. Hoy los vemos muy, muy humanos, en el sentido de, de muy poco espirituales, y hasta diríamos pasionales hasta cargados de defectos, podemos decir. Por eso el resultado final es, es más deslumbrante al considerar este punto de partida. Y es una verdad muy consoladora para nosotros. También nosotros, cuando nos vemos cargados de, de esos defectos tan humanos, cuando nos vemos tan poco espirituales, podemos confiar en que el Espíritu Santo puede, y si nos abrimos a su acción, hará efectivamente milagros en nuestra vida. Y Cristo, por decir así, comienza el tratamiento inmediatamente, en ese mismo momento, y lo hace mostrándoles, enseñándoles qué es ese reino de Dios del que él tanto ha hablado, es decir, qué es lo que tienen que desear, hacia dónde dirigir sus deseos y sus corazones. Lo hace colocándolos primero ante Dios y ante la grandeza de Dios. Les explica que, que ese reino de Dios se cifra principalmente en nuestras relaciones con Dios. Es decir, si, si todo lo recibimos de Él, nada podemos exigir. La justicia de Dios supera la nuestra. La justicia de Dios ya sabe para quién es el primer lugar y para quién es el segundo la providencia de dios tiene sus caminos que no son los nuestros. pero sobre todo los dones de dios los dones de dios son infinitamente mayores a los mejores de nuestros deseos. los dones de dios son tan grandes que que la mezquindad humana no, no llega ni siquiera a reconocerlos como tales. Con lo que Cristo dice, les está enseñando que, que ellos entregarán su vida por Él, beberán el cáliz si están dispuestos a ello, lo darán todo, pero aún eso, aun eso será más un don recibido que algo dado. Tendrán sí, si se abren a la acción del Espíritu Santo, tendrán sí un lugar preeminente, pero ese lugar será el del servicio. Serán elevados hasta lo máximo, pero eso máximo es la imitación de Jesucristo, que es el máximo servicio, porque Él no vino a ser servido, sino a servir. Ante Dios, a bajarse hasta el más ínfimo de los servicios es subir. En realidad entonces Cristo les está diciendo y les está enseñando que Dios nos quiere servidores de los demás, como a Cristo lo quiso servidor nuestro, porque Dios nos quiere hijos suyos, como Cristo. Y con los hijos ya no hay cuentas de haber y debe. Nada de lo que hagan, hasta entregar la vida, será suficiente para recibir lo que recibirán todo lo que reciban será gratuito y será más de lo que ellos de lo que ellos pueden esperar. Están sí llamados a dar todo y recibirán todo y será mucho más que lo mejor que ellos puedan soñar. Incluso hoy es una de las parado, paradojas divinas. Incluso recibirán con ello el poder amar entrañablemente a aquellos que entonces, que en ese momento de alguna manera despreciaron, en el caso de estos dos hermanos, y aquellos que entonces, en ese momento, envidiaron, en el caso de los otros diez, recibirán el poder amarlos entrañablemente, el poder compartir las batallas, los dones y la gloria con ellos, alegrándose siempre de que todo viene de arriba de que todo viene de Dios. Dios nos conceda por la intercesión de María Santísima el poder darnos del todo en servicio a los demás para recibirlo a Él, a Dios mismo, como nuestro Padre y como nuestro premio.